No puede. Tú eres la tortuga. Aiden, ¿cómo va la cosa? Parece que los bandidos abandonaron la Torre del Agua. Está desocupada. Sophie dice que en cuanto les ayude a recuperar el agua, me enseñará otro pasadizo al circuito central. No pinta mal. Ha crecido aquí. Se conoce la ciudad, mejor que los taxistas. Pero cuidado con Joe, Aiden. Es un payaso, pero uno de los peligrosos. Dudo que haya huido sin más. El sol, sino el ojo del cielo. Contenedor de inhibidores detectado. Es más alta de lo que pensaba. Joder. Sophie, Jack y Joe están en la torre. Van a hacerla explotar. Por el amor de... Si lo hacen, nos quedaremos sin fuente de agua. Vamos, Aiden. La torre está minada. Intenta desarmar las cargas. Contenedor de inhibidores.
No saldremos de aquí con vida. Nadie lo hará. Dame el detonador, Jack. No. Se suponía que íbamos a cobrar tributos. A recoger dinero. Jack, devuélvemelo. Tendrán lo que se merecen. Morirán todos. Jack, te lo advierto. Lo tengo. Y el agua está a salvo. Conseguido y todo. Pues claro que nos van a joder. Ya sean los del bazar o los paces. Nos atraparán en cuanto bajemos, colega. Mierda. Estamos jodidos, colega. Jodidos. No podemos luchar contra todo el mundo. Por eso es la hora de los fuegos artificiales. Nadie saldrá con vida de aquí. Joe, no quiero morir, gilipollas. ¿Quién anda ahí? ¡Alto! ¡O volamos la puta torre, lo juro! He encontrado las bombas. Hablemos. Se acabó la cháchara. Vamos a mandar todo esto a tomar por culo. No me estás escuchando. Se acabó. Quiero que se acabe todo. E irme de esta ciudad a salvo. Ayúdame y yo te ayudaré. Te engañas a ti mismo, Jack. Nadie nos dejará salir de aquí con vida. Mira, soy un peregrino. Volemos esto de una vez. Te reto a hacerlo. Sé que no lo harás. No le escuches, Jack. Se acabó. A tomar por culo. No sé. Tengo miedo. Espera, Joe. Joe, oye, ¿no es el peregrino que había llegado al bazar hace poco? Puede ser. Pero si es un peregrino, como si es el Papa, ¿qué más da? ¿No lo pillas? Si es un peregrino, nos puede ayudar. Sacarnos de la ciudad y llevar a un sitio seguro. No me fío de este cabrón. No te fías de nadie. Te dije que fuéramos de buenas con Barney cuando pudimos. Escúchame por una puta vez en la vida. ¿Ir de buenas con Barney? ¿Con qué? Para hacer que se fuera del puto bazar, después de lo que averiguamos de los pacificadores. Advertimos a ese cabrón y le dimos la oportunidad de huir, pero se creyó más listo que nadie. ¿Que advertisteis a Barney? ¿Sobre qué? Bueno, sobre que Lucas quería denunciarlo por tenencia de armas, entre muchas cosas. Le ha estado tendiendo una trampa durante semanas. Y en vez de irse a tomar por culo, intentó hacerse el bueno. ¿Entonces Barney sabía que Lucas iba por él? El cabrón quería provocar una guerra en Old Villador. Y si me preguntan, una guerra es lo último que necesitamos. Dinero, cristales, eso es otra cosa. Por eso intenté acabar con ese perro rabioso y su hermana. ¿Entonces qué, peregrino? ¿Nos ayudarás a salir de la ciudad o qué? Cálmate, Joe. ¡No quiero calmarme! Sácanos de la ciudad, al asentamiento seguro más cercano. Y nadie morirá aquí. No negocio con extorsionadores ni asesinos. ¿Habló el santo? No, si el peregrino nos va a venir a dar sermones. ¡Ah, puto imbécil! ¡Hazlo, Jack! ¡Ahora! ¡Adiós, bazar! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No funcionan tus juguetes? ¿Tú? ¿Esto es cosa tuya? ¡Pagarás por esto! No nos atraparás con vida. Y yo que pensaba que nos íbamos a ayudar. Pero... ¡Nunca he matado al peregrino! ¡No puedes esconderte! ¡Te colgaremos de la torre!
era una caída muy... ¿Y ahora qué, Aiden? ¿Listillo? ¿Quién se hará con el control del agua? Tenemos un asunto feo. Hakon. Aiden, ¿dónde coño estás? Barney sabía que Lucas quería atraparle. Jack y Joe se lo dijeron. Podría haber evitado la trampa, pero se lanzó directo a ella. Y Lucas fue asesinado. Deberíamos registrar la guarida de Barney en el Motel Tango. Veré si el lugar es seguro. ¡Atrás, chico! Por culpa de este ridículo bloqueo del centro. Ve a registrar las cosas de Barney. No hay moros en la costa. Todavía no. ¿Qué pasa? Que a veces el ruido de las balas es demasiado fuerte. Ya no.
los hombres cerca de la Torre del Agua. El sitio debería estar vacío ahora, pero ni idea de cuándo regresarán. ¿Es algún tipo de coleccionista o...? No hay pruebas. Aquí hay algo. ¿Qué coño? Joder, eso... eso es piel humana. Hagon, he encontrado el tatuaje que le arrancaron a Lucas. Putos monstruos. ¿Qué? Sí, voy a vomitar. ¡Largo de aquí! ¡Se lo diremos a Aitor! ¿Por qué estás hurgando entre las cosas de mi hermana? No sabía que los peregrinos ofrecieran servicios de ama de llaves. ¿Estás mudando de piel, Barney? ¿Qué coño es...? Nosotros no... ¿Un trocito de Lucas para acordarte de él, puto enfermo? ¡Que te jodan! ¡Buen intento! Pero no es mío. ¡Te voy a matar, hijo de puta! Joder, ¿estás majara? Nos está tendiendo una trampa. Este puto peregrino nos está engañando. ¿De qué está hablando, Aiden? Tengo la prueba, escondida entre tus cosas. ¿Pruebas? ¿De qué? Le arrancaste el tatuaje al comandante Lucas. ¿Después de muerto? ¿O lo hiciste cuando todavía estaba vivo? Se te ha ido la olla. No fui yo. Puede que no. Pero el pirado de tu hermano... Barney no es un pirado. No tenemos nada que ver con la muerte de Lucas. Voy a ver a Aitor. Tengo la prueba que está buscando. Aiden, no fuimos nosotros. Nadie en el bazar te creerá. No tiene importancia. Esto ahora es algo entre Aitor y tú. Espera. Por favor. A Aitor le importa un comino la verdad. No le importa encontrar al verdadero asesino. Solo quiere una razón para hacer una redada en el bazar. Esta no es mi guerra, Sophie. No, pero tus manos estarán manchadas de sangre. Sangre de inocentes. Alguien nos está tendiendo una trampa. Alguien inteligente. No somos un par de sádicos ni despellejaríamos a Lucas, Aiden. ¿Y lo sabes? Sé que queréis libraros de los pacis. Sí, y nos desharemos de ellos. Pero no como psicópatas y asesinos, Aiden. Créeme, esto es una encerrona. Te ayudaremos a llegar al centro, lo prometo. ¿Cómo? Deshaciéndonos del mayor problema que tenemos por aquí, los pacis. Suena peligroso. Llevamos mucho tiempo preparándonos para esto. Te contaré todo cuando esté listo. Mantente atento a la radio, Aiden. Es hora de cambiar las cosas por aquí.
inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores cercano. Querido señor, te devolvemos a Thomas. Por lo visto hay gente que está usando hígados infectados como medicina. ¿Qué has enseñado a las cabras? Tenemos tanta tontería. Ya me está cogiendo lo suyo y se me quitan las ganas de currar. ¿Has pensado ya lo que harás con el grano de este año? Mi abuelo trabajaba de minero en las canteras del sur de la ciudad. ¿No le darás a tu hermano? Ni me hables de él. Aún no me ha pagado el año pasado. Hola, estoy buscando a dos niños, Scott y Moe. ¿Moe? Es mi mejor amigo. Después de Toby, claro. ¿Lo has visto hoy? Hoy no, pero él y Scott venían a jugar conmigo y con Toby últimamente. Toby no se fiaba de ellos al principio, pero ahora nos lo pasamos bien todos juntos. ¿Conoces a Toby? Es mi perro. Sí, ya me lo contaste. ¿Sabes a dónde podrían haber ido Moe y Scott? ¿Qué va? No he visto a nadie. He estado buscando hoyos en el suelo porque a los perros les gusta. Pensé que si encontraba un hoyo, ¿y sabes que los perros tienen un gran sentido del olfato? Pueden rastrear a... También es cierto que pueden... No, no lo he visto, pero estaré al... Tengo que irme. Estoy ocupado ahora. ¡Espera! Acabo de tener una idea. ¡La puerta del bazar! ¡Claro! Lo siento, chaval. Ahora no tengo tiempo para Toby. Tengo prisa. A mí me da un poco de grima que desentierre huesos humanos, pero Scott y Moe lo encuentran muy divertido. Espera, ¿sí? ¿Puede que Scott y Moe no hayan estado por aquí? ¿Sabes algún sitio que hayan podido ir? Si tanto los quieres encontrar, pásate por el camino del rey William. Scott nos enseñó a cazar martas por la zona. Gracias por el dato, no... Gracias, señor. Eso espero. Hoy no pienso salir del bazar. El viento sopla del este. Es mal presagio. Me alegro de verte. Aiden, aquí Sophie. Ven al bazar. Vamos a tener una asamblea. ¿Listos para llevarme al centro? Te lo contaré todo cuando llegues. Apresúrate. Una locura, Sophie. Los Pazis tienen más armas y hombres. Nos aplastarán como hormigas. Puede que Aitor tenga más hombres, pero nosotros tenemos la ventaja del terreno. ¿Qué ventaja del terreno? Estás fatal. Te lo prohíbo. Mientras yo lidere el bazar, nadie atacará a los pacificadores. Ya no eres el líder del bazar. ¿Qué? No eres un líder, Cal. Nunca lo fuiste. Perdimos gente por tu culpa. Cristales. Casi logras que te maten a ti. Mi madre quería un bazar libre. Nada de esclavos sirviendo a los pacificadores. Quiero devolver la paz a este lugar. ¿Puedes ayudarme a hacerlo? ¿O marcharte? Roger, Humphrey, arrestadlos. ¿Qué hacéis? ¿Quieren traicionar al bazar? ¡Roger! Ya no tienes poder alguno, Cal. ¿Quieres ser como tu madre? Tendrás sangre en tus manos, Sophie. ¡Mucha sangre! Cal tiene razón. No lograremos vencer en combate abierto. ¿Sophie? ¿Qué co...? Por eso mismo, vamos a debilitarlos antes. ¿Qué quieres decir? Les cortaremos el suministro eléctrico. Sin luces ultravioleta, Aitor no puede defender su base. Tendrán que huir de los túneles del metro y perderán el acceso al arsenal.
¿Cómo va a ayudarme esto a mí a llegar al circuito central? En cuanto Aitor esté debilitado, se replegará para esperar refuerzos. Entonces podrás acceder al circuito central, Aiden. Pero antes, tenemos que volar el molino. Y pronto, antes de que Aitor se entere de lo que estamos planeando. Barney, reúne a los nuestros. Estate preparado. Roger y Humphrey, id a la armería. Conseguid armas para todo aquel que esté en condiciones de luchar. Tú, Aiden, busca a Alberto y Vincenzo. Te contarán el plan. Vale. Comunidad y libertad, Aiden. Juntos venceremos. Nueva armadura tuya es muy débil. Se ajusta más a un escarabajo que a la gente. Sí, demasiado delgada. ¡Ignorante! Los caparazones de escarabajo son una gran protección. Esto es una obra de arte fabricado con materiales de máxima calidad. Hecho de... Casi puedo ver cómo le sale humo por las orejas. ¡Cuidado! ¡Que explota! Titanio. Hemos reforzado el blindaje con titanio que sacamos del desguace. Por eso son más ligeras y ofrecen mejor protección. Deberíais ser un poco más agradecidos. Ah, ¿y por qué no lo ha dicho antes? Ya veremos. Muchas gracias, Vincenzo. No fue nada, papá. Ah, en cuanto a ti, esos dos zoquetes se llevaron los últimos chalecos de titanio. No he venido por equipo de protección. Vengo de parte de Sophie. Se supone que me vas a explicar un plan. ¿El plan? ¿Mi plan? ¿Cal lo ha aceptado? ¿Lo ha aceptado? ¿Lo has oído, Vincenzo? Cal no. Sophie, ¿vas a contármelo o me lo tengo que imaginar? El molino. Vamos a derribar el molino. ¡Bingo! El gran molino que suministra energía a la base de los Pazis. Pero antes tenemos que recuperar las cargas que Jack y Joe se dejaron en la torre de agua. ¿Nos las traes, peregrino? Después de volarlo, todas las luces UV del cuartel general de los Pazis se apagarán. Entonces los infectados podrán atacarlos. Y Old Villador volverá a ser libre. Y tú... tendrás... una ruta clara para... ya sabes, pasada la lluvia química y hacia... ¿cómo se llama? El circuito central. ¡El circuito central! ¡Claro! ¿Por qué piensas que los Pazis se retirarán sin tomar represalias? Porque fue mi padre el que diseñó el molino. Se lo conoce como la palma de su mano. Y es la única fuente de energía de la base de los Pazis. Sin él, los Pazis no durarán ni una noche en Old Villador. Pero hay que darse prisa antes de que los pacificadores descubran nuestros planes. ¿Y contamos contigo? Vale, lo haré. Muy bien. Ve a la torre de agua. Utilizaremos las cargas con las que Jack y Joe trataron de volarla. Avísame cuando llegues allí. ¿A qué estás esperando? Gracias por el agua. Yeah.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pacis, nos han registrado en busca de armas. Encontraron nuestros cócteles Molotov y se volvieron putos locos. Se han cargado a todos los que veían. Parece que nos han tendido una trampa. ¿Quién? ¿Y dónde están las bombas para Alberto? Conseguimos enviar algunas. Los mensajeros se pusieron en contacto por última vez cerca de Star Square. Y después nada. Alberto, las cargas no están. Voy a la Plaza de la Estrella. Esa fue su última ubicación. ¡Vaya! Exacto. Aiden. Sí. Ten cuidado. Alguien nos ha vencido. Encuentra las cargas. Sin ellas, el plan no puede continuar. Haré lo que pueda. Estaremos en contacto. Creí que iba a morir aquí solo. Gracias. ¿Tu transporte? Lo registraron todo y encontraron las bombas. Les habían avisado. ¿Se llevaron todo? No sé. De repente algo los asustó. ¿Qué? ¿Dónde están las cargas? ¡Eh! A ver, estaban en el patio. Venga, a lo mejor no las han robado todas. Por suerte aparecieron los infectados. Todos se dispersaron, tal vez dejando las bombas atrás. No sé por qué no las robaron. Estaban delante de sus narices. Inútiles. Yeah.
Tengo los explosivos. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¿Y a qué esperas? ¡Vuelve ya! Voy para allá. ¿Dónde está tu padre? ¡Ahí estás! ¿Solo dos? Los pazis se llevaron el resto. Necesitamos... Tienes que traer... Nos hace falta... No puedo hacer nada sin... Nitrato. Necesitamos fertilizante para poder fabricar más explosivos. Los corredores nocturnos tienen de todo. Y fijo que tienen lo que necesitamos para hacer más bombas. Conozco a un tipo. Vive en una azotea. Amigo, enemigo, depende. Killian, ¿lo conoces? ¿El amigo de Hakon, Killian? Sí, Killian. Te explicaré cómo... ¿Cómo...? Sé dónde está, gracias. ¿Sigues aquí? ¿Estás loco? ¡Ve donde Killian! ¿Fiebre? ¿Hierbas? ¿Diarrea? Eso
Killian. Killian. Soy Aiden. ¿Estás ahí? Killian. Ahí está Hakon. Bingo. Alberto, tengo el fertilizante. Soy Vincenzo. ¿Vincenzo? Apenas te oigo. ¡Los padres! ¡Han atacado mi casa! ¡No puedo hablar! ¡El traidor nos ha vendido a todos! Aiden, papá se adelantó al molino. Reúnete con él allí. Me reuniré contigo cuando pueda. Tú, asegúrate de llevarle el fertilizante a mi padre. Vale, haré lo que pueda. Tú ven rápido. Todavía me persiguen. Estoy acorralado, Aiden. Otra patrulla. Tienes que hacerlo sin mí. Únete a mi padre. Estaré en contacto por radio todo el rato. ¿Tu padre y yo? ¿Crees que es una buena idea? No tenemos elección, Aiden. Date prisa, por favor. No sé si te habrás dado cuenta, pero mi padre es un poquito especial y está infravalorado. Esta es la oportunidad de demostrarle a Cal, Sophie, a todos en el bazar que estaban equivocados de qué está hecho mi padre, lo que puede hacer. Será el héroe del bazar después de esto. Siempre quiso hacer algo grande. Eso es exactamente lo que temo. Estaré en contacto por radio. Hola. ¿Vincenzo? Hola. Vincenzo, no te oigo. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Claro que puedo. Y si no puedo, pues le pregunto a Vincenzo. El molino causa demasiadas interferencias. La radio no funciona. Ah, entonces me las apaño solo. Está chupado. ¿Estás seguro? Me lo ha explicado todo. Relájate. Lo
acabaremos. Tú y yo lo conseguiremos. No hay motivos por los que esto no salga. Bien. Como dije, chupado. Bombas listas. Te toca. Coge las bombas y fijarás en los puntos que marcó Vincenzo. ¿Colocar bombas? ¿Qué podría salir mal? Chupado, ¿verdad? Sí, exacto. Como dije, chupado. Bombas listas. Date prisa, Aiden. Thank you.
explosivos colocados. Hora de los fuegos artificiales. ¿Quieres los honores? Sé lo mucho que esto significa para ti. El detonador no funciona. El molino debe estar causando interferencia. No parece que eso haya hecho mucho. El molino sigue en pie. El rotor sigue girando. Los cálculos de Vincenzo deben estar mal. Lo arreglaré en un instante. Tengo que investigarlo. Es mi culpa. No, de Vincenzo. ¿Qué haces? ¿Una bomba armada? Antes de que los Pazis lleguen aquí, dándote una... armada... no podemos confiar en la detonación por radio. ¡No! Con tanta interferencia. ¿Y ahora qué? Con esto haremos explotar todo el molino. ¿Cuánto tiempo tengo? Déjame contar. Va a explotar en cualquier momento. ¡Corre! Pero, ¿dónde se supone que lo pongo? ¿Dónde? ¡Tienes que volver! ¿Y? Y plantarla en... ponerla en... ponerla en... ¿Dejarla junto a la base del molino? ¡No! ¡Eso no logrará nada! ¿Ponerla dónde? ¿En el generador? ¡No! ¡Ahí no! ¡En el rotor! ¡Tienes que subir al rotor! ¿Arriba del todo? ¿En serio? El reloj de la bomba está corriendo. ¿De verdad crees que tenemos tiempo para bromas? ¡Rápido! ¡Venga!
¿Alberto? Ya voy. Hijos de puta. ¿Qué le habéis hecho? No eres nada. Déjate ya, Leo. Eso es lo que yo llamo una jodida traca final. He conseguido mi traca final. Tú les has dado bien por el pelo. Nosotros lo hemos conseguido juntos. Sin ti, el molino seguiría en pie. Casi como los fuegos artificiales en el 90. 90 y... incluso... ajá, me estoy haciendo viejo. Y seguirás envejeciendo. Para ya de decir gilipolleces, Aiden. No estoy tan chocho. Gracias por tu ayuda. Sé lo que piensan de mí. Claro que lo sé. Dile a todo el mundo que lo hemos conseguido. Gracias a Vincenzo. ¿Vale? Gracias a ti, Alberto. No. Gracias a Vincenzo, ¿vale? Se ríen de él. Se ríen por mi culpa. Pero ahora que hemos hecho esto, ya no se reirán más. Verás, su viejo ya no es un chiflado ni un puto inútil. Ha obligado a los pacificadores a retirarse. Cuenta que fue él. Prométemelo. Muy bien. De acuerdo. Y dile... dile que... Está bien. Se lo diré. Que estoy orgulloso. Nunca se lo dije. Hijo... estoy orgulloso de ti. Se lo diré de tu parte. Te lo prometo. Alberto, que le diría algo a su hijo de su parte. ¿Quieres terminar con tus asuntos o jugar a ser pastor difundiendo la buena palabra? Son malas noticias, Hakon. Alberto está muerto. Ya veo, pero el metro está vacío. Puede que nunca haya otra oportunidad como esta. ¿Estás seguro? Vamos al centro. Te mostraré el camino. Reunámonos en casa de Sara y Jana. Ya voy. Buena decisión, Aiden. A veces hay que dejar de lado los sentimientos.
coche. ¿Qué te parece que estoy haciendo, Hakon, por fin has venido. Vámonos. Cuando Jan escuchó que venías, agarró a Sara y se fueron. No les gustabas demasiado. ¿A dónde va? ¡Walt, maldita sea! Cálmate, déjame ver. Déjame ver, te ayudaré. ¡Joder! ¡Espera! Te ayudaré, muéstrame. Relájate, saldrás. Adelante. ¿Qué dices? La herida del Lázaro. Así que mataste a Lucas. Suerte de las nudilleras de metal. Solo habría tardado unos segundos en completar el trabajito. Pensé que era mejor luchador. ¿Qué mierda estás diciendo? No tiene sentido negarlo con esta herida. Así que le arrancaste el tatuaje y se lo pusiste a Barney. Walls, él ordenó el asesinato. ¿Trabajas con Walls y no me lo dijiste? Pedazo de mierda. No lo entiendes, chico. Walls me habría matado como mató a Dylan. Y a cualquiera que lo desafíe. Tengo que salir de aquí, ¿entiendes? No te lo podría haber contado. ¿Pero por qué? ¿Sabes que es el que me torturó en el pasado? No te lo conté para protegerte. Porque ¿qué pasaba si descubrías algo acerca de tu hermana? Walls te hubiese matado. ¿Dónde está? ¡Oh, joder! ¿Dónde está Walls? Debo encontrarme con él bajo la fábrica de coches eléctricos, en el túnel del S.A.I. Aiden, estoy condenado a morir aquí, ¿entiendes? ¡Me van a matar! ¿Me abandonarás? ¿Me vas a abandonar ahora? Tendrás lo que te mereces. Entonces, quien quiera que esté buscándote puede terminar lo que empezó. O te atrapa tu asesino, o lo harán los infectados. Nunca encontrarás a tu hermana. Walls te va a matar. Fue un placer conocerte, Ida. ¡Que te den! Sophie, voy a necesitar tu ayuda para llegar al centro. El tipo que me iba a llevar... Las cosas se torcieron. Los hombres de Aitor siguen combatiendo. Se han atrincherado en el interior del túnel. No te puedo ayudar. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Tranquilo. Escucha, hay otra manera. Un viejo túnel bajo las colinas, cerca del Motel Tango. Lo utilizaban contrabandistas. Los pacificadores ni siquiera sabían que existía. Lleva años cerrado.
Pero si consigues poner en marcha los generadores, podrás llegar al centro. ¿Y me lo dices? ¿Ahora? Lo siento, Aiden. Quiero ayudarte. Pero ante todo, tenía que ayudar al bazar. Suerte, peregrino. I'm gonna end you!